¿Estamos listos? ¿Cómo están esos invitados? Cuéntanos, cuenta, Calla. Bueno, ahí está, van ingresando. Hasta ahora tenemos 20 invitados, 20 participantes. Muy y pues, bien. Están todos animados, saludándonos a todos. Y pues, señora Carmen, ya puede dar la bienvenida. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. A los participantes por acompañarnos una vez más, a los que ya han acompañado y a los nuevos, bienvenidos a nuestra tercera versión del Wedding Forum virtual, que en esta ocasión, en compañía de mis coanfitriones, que son Juan Pablo Estrada, nuestro coordinador de banquetes y eventos, y Kayan Lejeune, nuestra coordinadora de marketing, vamos a acompañarlos en unión de dos grandes invitadas que tenemos para el día de hoy para tratar un tema que creo que a todos nos apasiona. El tema es muy especial y se llama la moda y los vestuarios de los invitados en los eventos y bodas de destino. Las grandes invitadas que tenemos el día de hoy son dos amigas muy cercanas al Sofitel Ley en Santa Clara, muy cercanas a nosotros, a Juan Pablo, a mí, que nos están permanentemente alimentando desde muchas otras actividades. Ellas son la reconocida Kika Rocha y la súper reconocida también Tuti Barrera. Tengo el gusto de, en este momento, de introducirla. Primero que todo, vamos a hacer la introducción de Kika. Como ustedes saben, Kika es una experta en moda y belleza, creadora de los tips de Kika. Es una periodista, en principio, una periodista de trayectoria. Con Kika, inclusive, nos une mucho más del Santa Clara, años atrás, el periodismo, cuando ella llegó hace muchos años a hacer un especial de Cartagena para una revista de alta gama que en su momento fue, digamos, muy importante. Y desde allí quedamos muy amigas. Entonces, pues, con Kika ha sido una relación de... No quiero decir los años para que no nos lo sumen, pero sí es bastante tiempo lo que tenemos de amistad. Kika está basada en Nueva York. Cuando yo la conocí o cuando nos conocimos estaba en Bogotá. Esto ya hace mucho tiempo que ella se trasladó a Nueva York y allá se ha convertido en una celebridad que la ha llevado, digamos, su experiencia y su talento en el mundo de la, digamos, del periodismo. Y la ha llevado a espacios tan especiales como Talento de Despierta América, un programa emitido por Univisión. También Kika colabora en Estilo y Belleza para la revista People en Español. Kika ha acompañado muchos proyectos en Colombia, desde los Estados Unidos, con Caracol, con Cromos. Fuimos juntas jurado
en un momento dado de moda, hace muchos años. En fin, muchísimas gracias, Kika, por aceptar esta invitación y bienvenida. Ahora voy a dejar a mi compañero Juan Pablo Estrada, quien le va a dar la bienvenida a otra personita muy especial para nosotros, que es Tuti Barrera, y los dejo con Juan Pablo para que él sea quien la introduzca. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos nuestros invitados, a nuestras invitadas de gala que tenemos esta tarde para hablar de este tema tan apasionante y a nuestro apoyo de mesa de trabajo. Tuti, muy buenas tardes y para mí es un honor presentarte en este espacio. Bueno, Tuti Barrera es modelo, diseñadora, productora de eventos y directora de arte para proyectos especiales de Huevos Escobas. Ha puesto su estilo en varias producciones fotográficas en las que ha ofrecido, se ha oficializado como editora de moda. Trabajó varios años para Inex Moda, donde hizo parte del laboratorio de moda y además ha hecho varias colaboraciones con marcas y diseñadores, creando colecciones donde ha puesto su sello. Adicionalmente, Tuti pues, también ha creado lazos muy estrechos con los oficiales de Santa Clara desde hace muchos años en la creación de eventos propios y en el apoyo de eventos comunes. Bienvenida, Tuti. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde. Bueno, muchas gracias, Juan. Entonces, vamos a ir ya a entrar en materia. El tema de hoy es un tema muy apasionante, pero porque además genera un poquito de estrés cuando recibimos ya a manera de invitados esa invitación, valga la redundancia, cuando nos llega que estamos invitados a una celebración, ya sea una boda, un aniversario, un cumpleaños, que lleva varios escenarios, que lleva varios espacios en los mismos, con los mismos invitados, pero en diferentes escenarios, ya sea en la playa, o en una cena, o en un cóctel, o en un espacio al aire libre. En fin, son tantas, digamos, las variables que se conjugan y que ellas, las expertas, tenemos que extraerles lo mejor y aprovechémoslas al máximo, porque estos son muchos temas que tanto las novias, los novios, los anfitriones como tal de los eventos, como ustedes profesionales de la industria que nos acompañan el día de hoy, siempre nos genera un poquito de digamos, de inquietudes y de incertidumbres, sobre todo en el tema de lo que es el vestuario y la moda en cada lugar en los cuales va a tener a cabo, llevarse a cabo el evento. Entonces, me dirijo a ustedes, Kika y Tuti. Según su experiencia como expertas y asesoras en moda, muchas veces como invitadas a uno de estos eventos de destino, y más aún a una boda, la cual tiene toda esta serie de eventos sociales en diferentes escenarios y horas del día, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes o cuál es la información que, que desearían recibir de forma oportuna a los novios o a los anfitriones para dar inicio a preparar sus diferentes atuendos? Entonces vamos a hacer un orden. La pregunta entonces la va a responder primero Kika y luego pasamos a Tuti. Entonces adelante, Kika, y bienvenida. Gracias, qué rico verlos. Además un saludo para todos los que nos están acompañando. Yo aquí desde Nueva York. Y con el Santa Clara y con todos ustedes siempre en el corazón. Entremos en materia, porque yo creo que aquí es muy importante el tema de ponerle ilusión, porque de todas maneras es una invitación a un matrimonio de destino, ya de por sí te hace, te cambia, te da una ilusión increíble. Entonces, esa ilusión yo digo que es también lo que tenemos que ponerle a la tarea de vestirnos y de escoger cómo vamos a lucir esos 3 o 4 días. Pero también aquí hay una parte que es muy importante, que también depende de los novios o de sus wedding planners, darle la información correcta a sus invitados para que sepan exactamente qué van a hacer, dónde van a estar, y si tienen además especificaciones de vestuario, porque algunos dicen, por ejemplo, tenemos el día de la llegada, noche blanca, 6 de la tarde, no queremos traje largo, sino traje corto. Todos esos detalles son muy importantes, y tú preguntabas precisamente, Carmen, cómo hacer o qué esperar precisamente de quienes van a mandarnos esas instrucciones. Y yo creo que a pesar de la ilusión que le tenemos que poner, tenemos que tener directivas claras. Y aparte de eso, otro principio que para mí siempre ha sido
clave en cualquiera de estos eventos es que uno se viste claro para uno mismo y para estar presentable, pero tú normalmente, o eso lo aprendí yo pues desde siempre, que tú te vistes para hacerle el homenaje a la persona que te está invitando, en este caso a quienes te están invitando. Entonces es recíproco pensar que si tú recibes información detallada, mientras más detalles tengas por parte de esa pareja o de sus wedding planners, tú que es experta en el tema, ya les cedo la palabra para que nos amplíe un poquito más y para que nos diga si voy por el camino correcto, que es necesitamos la información para de ahí podernos ilusionar y poder empezar a escoger las prendas. Sí, así es. Bueno, un saludo a todos. Yo también aquí feliz de estar acompañándolos y hablar de estos temas tan ricos que nos encanta hablar de moda aquí, Kika y a mí. Gracias por la invitación. Bueno, complementando lo que dice Kika, sí, o sea, lo más importante o lo que necesitamos recibir los invitados de parte de los novios, está, toda la información está en la invitación. Muchas veces también está en el Save the Date o también está en la página web que los novios diseñan para darle toda la información a los invitados de todos los acontecimientos y eventos que van a suceder durante las fiestas de su matrimonio. Entonces, muchas veces no leemos, pero hay que leer cada detallito que dice en la invitación, o sea, ciudad. Obviamente es importantísimo saber la ciudad porque no es lo mismo preparar un atuendo para un clima frío o para un clima caliente. Lugar, importantísimo también saber el lugar y conocer cuál es el lugar, porque no es lo mismo definir un vestuario para una locación exterior o para una interior. La fecha es importantísima porque nos da también pie a saber si es época de invierno, es época de lluvia, es época de verano, es época de mucha brisa en Cartagena. La hora es importantísima también tenerla súper en cuenta, porque no es lo mismo uno pensar en qué se va a poner cuando un evento es a las 11 de la mañana o cuando es a las 7 de la noche. Y el famoso dress code, que siempre están las invitaciones, que hay que prestarle mucha importancia, porque además nos amplía esa información de si el evento es un cóctel, si es un beach party, o es un Shabbat, o es un rehearsal dinner. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y además también está cuando le amplían a uno mucho más la información y cuando es una fiesta temática que te dicen que además de la ciudad, hora, lugar y el dress code, te dicen es una fiesta blanca o es una fiesta de época o es una fiesta de disfraces. Entonces hay que leer y toda esa información siempre la proporcionan los novios en la invitación. Bueno, Kika, muchas gracias. Bueno, y adelantando un poquito el tema, y antes de seguir con nuestra próxima pregunta, importantísimo lo que nuestras expertas nos acaban de decir la tarde de hoy. Punto de partida, información. Información precisa, direcciones claras de la ciudad, el tipo de clima de la ciudad, el tipo de eventos y sobre todo la temporada climática. Y lo más importante, tenemos que lucir para hacer un homenaje a los anfitriones, a estas personas que se han esmerado tanto por invitarnos. Bueno, adelantando un poquito más en el tema, estamos hablando mucho, digamos, del tema de todo lo que es la preparación. Y generalmente cuando hablamos de estos temas, señoritas expertas, nos enfocamos mucho en la figura femenina. Pero a los hombres, hoy por hoy, también nos gusta estar muy bien vestidos, estar muy adecuadamente, digamos, según el tipo de la ocasión, muy acordes con la pareja que nos está acompañando y obviamente queremos lucir lo mejor posible. La pregunta es, ¿qué es más difícil desde el punto de vista profesional para definir este tipo de atuendos? ¿El tema de las mujeres o el tema de los hombres? Y lo hago puntualmente cuando nos enfocamos en una ciudad como Cartagena, que pues es difícil por el tema, digamos, del clima y también de las diferentes y diversas locaciones que tienen. Queremos escuchar sus comentarios, señora Kika. Bueno, me parece muy lindo lo que dices de pensar en pareja. Y me encanta porque cuando tú ves a una pareja que se coordina al vestir, de pronto en la misma armonía de cómo se llevan, se ve muy bonito. Es mandar un mensaje muy claro de unión, de integración. Y el hecho de que el hombre quiera que obviamente su mujer resalte muy linda, pero también estar, no por decir a juego con ella, sino tener, digamos, esa sintonía, es algo que me parece muy bonito y,
y eso lo celebro mucho. Yo creo que para los hombres es importante, claro, lucir bien, pero de pronto un clima como el de Cartagena permite, porque cuando tú dices, ay, tenemos matrimonio, lo primero que piensan inmediatamente es, no, me toca ponerme el smoking, me toca ponerme el corbatín, me toca poner, o sea, hay muchos señores que precisamente protestan precisamente por eso. Cartagena, al tener ese componente tropical y bello, lo que es permitirse ponerse un liquiliqui muy bonito, o sea, cambian los códigos de vestuario, y eso también hace que a los hombres les dé precisamente esa ilusión de ponerse algo diferente y algo que sea fresco. Entonces, exacto, yo creo que allí depende también de la etiqueta y de lo que los novios quieran precisamente imprimir a su celebración, porque hemos visto en Cartagena desde las bodas más estiradas y más divinas con el smoking tropical, la chaqueta blanca, que además me parece que se ven todos guapísimos, hasta algo que de todas maneras es formal, pero un poco más relajado, con la misma elegancia que igual implica vestirse de lino, porque para mí un liquiliqui bien puesto es algo muy, muy bello. Lo que pasa es que allí ya tendrían que informarse un poco más de los detalles y cómo tiene que lucirse también eso. Entre más indicaciones puedan recibir, perfecto, porque no simplemente es ponérselo, pero tienen que tener la medida, qué zapatos, cómo van los pantalones. O sea, también tiene su ciencia, no es tan listo, se puso esto y salió del paso. Así para es. Mí, dentro de la moda masculina, ya para que Tuti nos dé más al respecto, que además está con un... Tiene una pareja que de por sí también dicta cátedra en moda. Yo digo que es importante que el traje, en tanto el hombre como la mujer, que sea el hombre o la mujer el que lleve el traje y no el traje el que los domine. O sea, que diga uno a este señor los pantalones grandes o demasiado apretados. Lo mismo pasa con las mujeres. Entonces tiene uno que tener como esa parte de integración entre la etiqueta, lo que se está exigiendo, pero que también tomemos el tiempo para que lo que nos vayamos a poner se ajuste a nuestro cuerpo y nos quede a la medida. O sea, ese tema que en Colombia tenemos esa ventaja tan grande de poder decir, es que verdad, voy donde mi sastre para que me lo ajuste a la medida. Eso es un lujo que aquí en Estados Unidos, les digo, cuesta. Exactamente. Sí, importantísimo ese consejo, Kika. La armonía de la pareja, que realmente es un regalo que nosotros brindamos a nuestros anfitriones, de sentirnos halagados de que hayamos sido seleccionados dentro de su grupo de amigos especiales para una celebración. Y también muy importante lo que dices, Kika, es la versatilidad de Cartagena. Cartagena es una ciudad que obviamente, cuando las personas no han venido a Cartagena, se imaginan una ciudad de playa, una ciudad completamente tropical, pero realmente es una ciudad camaleónica, que va desde lo más sencillo y breve hasta lo más sofisticado y elegante. Bueno, muchas gracias. Adelante, Tuti. Sí, no, o sea, obviamente cuando hablamos de moda es normal que siempre hablemos primero de las mujeres, pero en los hombres es igual de importante, o sea, la moda es igual para hombres y para mujeres, y obviamente, o sea, los hombres son igual de vanidosos a las mujeres y siempre quieren estar perfectos y siempre quieren estar con la super vestimenta y obviamente coordinar con su pareja, eso me parece importantísimo. Obviamente, como pasa en muchas mujeres, hay hombres que son más sensibles al tema y les es más fácil escoger su vestimenta. Hay hombres que definitivamente no tienen ni idea y le dan ese trabajo a su pareja y le dicen, escógeme tú la vestimenta y tú me dices qué me pongo. Pero qué rico de verdad que ese tema y que los hombres de verdad se expresen en esos eventos y puedan de verdad vestirse según su personalidad y coordinar con la pareja, o sea, pero es igual de importante la moda en hombres como en mujeres. Muchas gracias. Y también importante lo que dice Tuki acerca de los hombres. Cuando, digamos, el hombre no tiene esa sensibilidad ni esa facilidad para el tema de elegir las prendas, digamos, para eventos de este tipo, porque pues, realmente su saber hacer o sus actividades cotidianas no están ligadas a esto, es importante, y lo digo desde el punto de vista de nosotros, tener, digamos, esa coherencia y sentirnos seguros de lo que nuestra pareja nos sugiere llevar. Porque realmente la seguridad y ese entusiasmo es realmente lo que nos hace brillar, independientemente del tema de la moda, del diseño, es, digamos, la personalidad y lo que es un prime cuando uno está, digamos, en el evento puntualmente. Adelante, Carmen. Bueno,
continuando con nuestras preguntas, tenemos una que nos parece muy interesante, Kika y Tuti, desde el punto de vista de los invitados. Cuando hablamos de tiempo, del tiempo apropiado y oportuno para empezar a prepararnos, ¿cuál consideran ustedes que sería el ideal y por dónde debemos comenzar a prepararnos con este ajuar? ¿Quién empieza? A ver, Kika. Kika. Kika, claro. Ok, ok. Ay, no, pero la próxima la toca a Tuti empezar. Bueno. Yo digo que aquí también depende de los novios enviarnos con tiempo esa información. O sea, es algo que nosotros agradecemos muchísimo, que nos envíen esos detalles, qué va a ser, dónde va a ser. Y yo creo que tenemos que empezar por el gran evento. La noche de la boda, la tarde de la boda. O sea, la boda es el evento central de todo esto y ahí es donde deberíamos enfocar esa atención principal inicialmente, pensar en qué nos vamos a poner para ese día. Ese sería como el punto principal y que todos los demás cambios de vestuario sean, digamos, como la expectativa o el abrebocas de lo que vamos a ver y de lo que vamos a lucir. Y yo creo que hablando de poderlo hacer en Colombia, de disfrutar que es allí, hay muchas cosas que podemos sacar provecho y es precisamente la ventaja de poder ir a que nos hagan algo a la medida, de poder escoger. Entonces, para eso se necesita precisamente tiempo. Hay mujeres que están en los últimos días diciendo, ay, Dios mío, tengo matrimonio tal día y voy saliendo corriendo a todas las tiendas y voy a ver qué me encuentro y qué me voy a poner. Allí depende muchísimo de la persona que se está vistiendo, pero hay algunas que realmente le ponen la ilusión y por eso se necesita ese factor tiempo, porque de verdad que se inventan la pinta de acuerdo al tema o porque saben que a la novia les gusta tal cosa. No sé, hay siempre muchos motivos para precisamente ponerle ilusión a esa tarea, siendo precisamente el evento central el más importante. Y ya claro, para todo lo demás se empieza a sacar ya tiempo. Pero lo más importante yo creo que son los eventos que se hacen en Cartagena y son en la noche. Yo creo que esa noche oficial de la ceremonia y de pronto la noche anterior sí hay también otra fiesta. Pero Tuti ya es más experta porque ella es la que organiza todos los eventos, entonces ya no va a decir más. Bueno, muchísimas gracias. Sí, yo lo que pienso es que obviamente el ideal es que desde que te llega la invitación, que por lo general siempre es 3 meses antes o desde que te llega el save the date, si uno es tan precavido, empezar con tiempo a buscar la vestimenta y no dejarla para lo último. Pero por lo general siempre dejamos todo para lo último. Entonces, yo tengo un lema que siempre lo repito y es el siguiente. O sea, uno no debería salir a buscar un vestido o una vestimenta, sino al revés, que el vestido te encuentre a ti. Ajá. Y les explico por qué. Porque por lo general, uno siempre deja para lo último, faltan 3 días y no he tenido tiempo, tengo mucho trabajo, sale uno corriendo a buscar este vestido y empieza uno a ir a 2 o 3 almacenes y por el afán y por el acoso no encuentra uno, entonces termina uno comprándose el vestido que no te soñabas comprarte, tenías un presupuesto y resulta que el vestido que encontraste ese día y era el único día que podías salir a comprar, era mucho más caro el presupuesto que tenías y terminas poniéndote un vestido para la fiesta donde no te vas a sentir segura, te vas a sentir insegura y no era el vestido que te soñabas poner para la fiesta. Entonces, mi lema que les conté ahorita era de que al revés, el vestido te debería de buscar a ti, me refiero a lo siguiente, que en esos días que tenemos tiempo, que nos encanta ir de shopping, ir a ver qué hay en los almacenes, qué han sacado las marcas, qué han sacado los diseñadores, porque eso requiere tiempo. Uno siempre en esos días que uno está desprevenido, relajado, uno siempre encuentra unas sandalias, un accesorio, una falda linda, un vestido que te queda bien y que está acorde a tu presupuesto. Entonces es mejor uno ir comprándose esas prendas y esos accesorios y uno va haciendo su fondo de armario y qué delicia que cuando uno le llegue la invitación, uno dice, ¡ay, qué felicidad! Ya tengo mi vestido colgado ahí en el closet. Entonces, importante. Eso es lo ideal. Ese sería el ideal. Exactamente, eso y súper oportuno. Y oportunísimo, no. Realmente lo que dicen es
cuando uno no está buscando es que encuentra ese tipo de cosas. Así es, sí. Y hay que tener la precaución de que pues uno de pronto tiene amigos que se van a casar, que tiene una vida social, que tiene que cubrir algunos eventos, en fin, el día a día de cada persona. Importantísimo ese tip que nos da Tuti, de que la moda es la que nos busca. Nosotros nos salimos a buscar y la oportunidad hay que aprovecharla. Pero eso nos lo da el tiempo. Eso no, decir, no dejar todo para última hora. Eso yo creo que es una buena conclusión de ambas, de trabajarle al tema con tiempo y de estar preparadas. Así es. Bueno, y este tema nos lleva a otro que puntualmente es el siguiente. Cuando nos invitan a una boda de destino, generalmente empiezan a salir una cantidad de yaque y el yaque y el yaque y pues obviamente la tarjeta empieza a girar y a girar y a girar y pues obviamente todos tenemos presupuestos y pues la vida no gira solamente en ese evento. Entonces, las expertas nos van a comentar, basándonos obviamente en el contexto Cartagena, qué piezas claves debemos tener ya listas para cuando nos llegue la invitación de estos amigos que se van a casar el año entrante o que uno ve que un fin de semana en Cartagena y voy a ir a una boda. ¿Qué debemos tener en nuestro guardarropas para que cuando llegue el momento no tengamos que invertir de un todo y un todo? Sus recomendaciones son supremamente válidas y digamos piezas únicas y piezas que uno dice esto es clásico y es para toda la vida. Adelante, señoritas. Entonces, empiezo yo entonces. Bueno, Tuti. Bueno, no. Por lo general, uno... O sea, si uno no quiere incurrir en gastos extras, obviamente, ¿qué hay que hacer? Ir al closet, abrir el closet y bueno, ¿qué tengo para ponerme para la fiesta? Por lo general siempre decimos, no tengo nada que ponerme y el closet repleto de cosas. Eso es lo típico. Uno siempre quiere ir corriendo a buscar y a comprarse algo nuevo porque uno no quiere repetir lo que anteriormente se ha puesto. Pero siempre hay algo colgado en el closet que nos funciona, siempre. El famoso vestido negro que nos saca de apuros para cualquier ocasión. Y cuando hablamos de eventos en climas cálidos y en climas tropicales como Cartagena, o sea, siempre hay que tener también un vestido blanco colgado en nuestro closet que también nos saca de apuros. Obviamente no para ponernos ponernos el vestido blanco en una ceremonia porque es exclusivo el color blanco para las novias, pero el vestido blanco para una fiesta tropical, para el rehearsal dinner, para el cóctel, o sea, es el color predilecto para cualquier evento en Cartagena. Importantísimo. Blanco y negro. O sea, yo creo que eso es fundamental. O sea, si no quieres incurrir en gastos, ahí tienes tus dos básicos. Pero obviamente, listo, si tienes de pronto un poquitico más de presupuesto y quieres invertir en algo, pues lo que uno siempre piensa es en color, en texturas, en estampados, colores brillantes, en accesorios llamativos. Eso es como lo que uno siempre piensa cuando piensa en un evento en Cartagena. Kika, ¿qué nos cuentas al respecto? Bueno, pues yo aquí oyendo a la experta feliz, además haciendo check de las cosas que están en el closet. Pero tiene toda la razón, Tuti. Y yo creo, miren, hace poco estuve haciendo para Univision precisamente un reportaje de cómo organizar el closet en estos tiempos. O sea, llevamos tanto tiempo encerrado que una de las tareas que no podemos evitar es mirar lo que tenemos en el closet y saber qué tenemos, qué nos ponemos, qué no nos ponemos desde hace cuánto. Y allí se da uno cuenta de verdad de lo que uno tiene y se vuelve uno cada vez más consciente de cuáles son las cosas que valen. Entonces, en ese ejercicio estamos atesorando ciertas cosas que siempre vamos a tener allí. Para mí, aparte de esos básicos que nombra Tuti, son muy importantes los accesorios. Y yo creo que Cartagena es el lugar que invita precisamente a destacarse con los accesorios. Una camiseta blanca, un vestido blanco, negro, como dice Tuti, inmediatamente se destaca con un accesorio absolutamente divino. Y allí podemos echar a la mano cosas que de pronto tenemos allí siempre y no volvemos a, no hemos vuelto a darle la atención que merece. Por ejemplo, yo veo, hablando de Carmen, que la tenemos aquí sentada, estamos hablando ya, Carmen siempre tiene algún accesorio divino que es la pieza de conversación de su vestuario. Un collar absolutamente divino, con una turquesa, con una piedra, una concha nácar, las perlas. Echemos mano de todas esas cosas que de una u otra forma van a hacer lucir cualquier cosa. Si vamos a estar sueltos y relajados con vestidos vaporosos, que por ejemplo a mí eso es algo que me encanta, que yo también recomendaría para todo esto.
Cartagena invita precisamente a la fluidez de las cosas, bien sea en tonos sólidos, en estampados, pero cualquiera de estas propuestas con unos accesorios absolutamente lindos y vistosos hace toda la diferencia. Entonces pensemos en eso, pensemos también en un sombrero hermoso que si no lo tenemos tratemos de conseguirlo o esperemos a que llegamos también a Cartagena, que eso también puede ser algo bonito, que uno todos estos invitados que vienen de afuera y empiezan precisamente a preguntar cuál es la moda local, dónde me puedo comprar accesorios, y eso también es lindo, que podamos de pronto incluir o que los que están invitando, haciendo estas planeación de los eventos, le den de pronto a los invitados como esas piezas de que podamos apoyarnos entre todos y sobre todo apoyar lo que es nuestro talento local. Y ahorita en este momento que hay que reactivar todo eso, lo estábamos conversando, es una bonita idea, iniciativa de ayudarnos a nosotros mismos y apoyar esta historia así que es tan, tan bella y tan necesitada, sí, no, y tan talentosa. Excelente, sí. Digamos que combinando un poco las dos respuestas, vemos que pues están súper sintonizadas y me apoyo mucho en lo último que acaba de decir Kika sobre el tema de comprar lo local. Eso pues es una manera muy importante y en el foro pasado fue el tema de sostenibilidad, donde hablamos de comprar mucho, recomendar todo el tema local, artesanal, tanto para regalos como para los accesorios de las mismas invitadas, porque pues es parte de lo que estamos buscando para la recuperación de nuestra economía. Así que me parece fantástica estas iniciativas. Y también qué rico, yo quiero un último comentario, el tema de rehusar. No nos dé miedo rehusar, no nos dé miedo volver a poner ese vestido blanco o ese vestido negro. O sea, es súper válido repetir. De verdad que ese vestido blanco, ese vestido negro te lo puedes poner mil veces, pero si lo accesorizas de diferente manera, siempre se va a ver diferente. Entonces, rehusemos y reutilicemos siempre. Carmen. Bueno. Hablando un poco bueno, ya pasamos un poco el tema de los accesorios, del tema de, ¿qué opinan ustedes, digamos, de lo que tiene que ver el maquillaje y el peinado? Hay muchas personas que dejan esto para última hora y sabemos que en Cartagena, con este clima que es un poco difícil, sobre todo el tema del peinado, si no tenemos muy dominada nuestra propia imagen o nuestra propia calidad de cabello, pues sabemos que tenemos que recurrir o no a un estilista o tenemos que recurrir o no a un maquillador. ¿Qué opinan ustedes, digamos, desde el punto de vista de que ustedes son perfectas y se manejan ideales? ¿Cuál sería, digamos, dentro de aquel elemento en el kit de belleza de cada una de las invitadas que no debe faltar en uno de estos viajes para eventos de destino? Bueno, Carmen, yo creo que de las cosas que yo he aprendido con todos estos años, precisamente de tener esa oportunidad de gozarme Cartagena de esta forma tan, tan linda como he podido a través de los distintos wedding forums y las oportunidades que he tenido, es que tenemos que pensar en un buen primer. Para mí un primer, el primer de la cara, es esencial para el maquillaje. O sea, habrá momentos en que tendremos actividades más relajadas, pero si estamos hablando de que queremos vernos lindas en Cartagena, o sea, si no podemos recurrir al estilista, al maquillador, al peluquero, porque hay personas que no lo pueden hacer o no lo quieren hacer, a esas personas que no van buscando, digamos, el salón de belleza, tienen que incorporar dentro de su make-up como elemento esencial, y no lo recomiendo yo, lo recomiendan los millones de maquillistas a los cuales he podido entrevistar a lo largo de tantos años, un buen primer, que es el que te va a ayudar a sellar el maquillaje y el que te va a ayudar también a que no estés sudando cada 5 minutos. Esa sería mi recomendación. Y una recomendación de todas maneras para la novia, porque yo sé que el tema siempre hace sufrir, es de pronto ayudar al mandar la lista de los requerimientos, mandar también una lista de los salones de belleza locales, que también es una forma linda de apoyarlos. Sí, decir, miren, claro, estas son las peluquerías que están atendiendo, o estos son los maquillistas que pueden, que seguramente ustedes también lo tienen, que pueden ir a la habitación a maquillarlas a ustedes. O sea, hay distintas modalidades de ofrecer ese servicio, porque también es muy rico pensar, darse un treat, así como tú dices, qué rico, me va a llevar la pinta, eso lo otro, de pronto dices, ay no, yo no me sé maquillar, ni me quiero maquillar. De pronto te das ese gusto de que alguien lo haga por ti.
Entonces están las dos opciones, la que quiere planear, entonces que los novios de una otra forma o el wedding planner te haga llegar esa información sería maravillosa, porque tú también haces tu appointment, haces tu cita con tiempo, porque yo creo que esa es de las cosas que más lo hacen sufrir a uno. Llegas tú y las peluquerías están todas llenas, no hay cómo meterte un turnito acá, un turnito allá para salir bien peinada, bien arreglada. Pero por otro lado, sí, si uno lo va a hacer a nivel personal, dos cosas que siempre funcionan. El primer para mí, para la cara, que es la base inicial del maquillaje, y también para el pelo hay muchos productos que te permiten luchar contra el frizz y la humedad, que es lo que más nos mata en Cartagena. Y en últimas, el cabello recogido es lo más bonito porque le da protagonismo al vestido. Sí. Si uno tiene un vestido espectacular para mostrar, un pelo recogido absolutamente divino y unos accesorios, y para de contar y para uno de sufrir. Así es. Mira tú eso. Maravilloso. Sí, así es. Y yo pienso que... Muchas gracias. Al igual que hay que escoger una vestimenta con tiempo, también hay que planear, o sea, hace parte de tu look total, también la parte de maquillaje y de pelo. Nunca dejarlo para lo último, o sea, de verdad que, y si la boda es en una ciudad diferente a la que tú vives, o sea, el ideal es buscar con tiempo ese maquillador, si te vas a ir a maquillar con alguien en la ciudad, porque son los primeros que se copa la agenda y nunca hay cita. Entonces, si te vas a arriesgar a que te maquille a alguien que nunca te ha maquillado, pues, o sea, el ideal, como si fuera uno una novia, hay que hacerse una prueba antes, pero uno nunca se hace la prueba antes. Entonces, porque muchas veces también me ha tocado ver de que no, que me maquille cualquiera porque yo no me sé maquillar. Y escoges que te maquille a las 5 de la tarde y la boda es a las 6 y te maquille horrible y terminaste empayasada y te ves horrible y ya no tienes tiempo de hacer absolutamente nada. Entonces uno tiene que estar muy seguro con esa decisión. Si decides que te maquille alguien, es ojalá que alguien que tú conozcas que te haya maquillado antes, porque eso te daña la noche si quedas mal arreglada. Y yo lo que siempre he dicho es, o sea, si finalmente uno en la vida diaria, digamos que uno está bien siempre con su pestañina, como su rubrosito, como con su lipstick, no tratar como de empayasarse tanto, o sea, uno siempre tener como su mismo estilo. Si tú eres lindo como en tu vida cotidiana, cuando vas a almorzar con tus amigas o algo, o sea, arréglate igual, te vas a ver igual de lindo, o sea, con ese vestido glamuroso que te pusiste y tus aretes divinos, y ya simplemente con tu lipstick, tu pestañina, ya quedaste hermoso. O sea, no tienes que recurrir tampoco como a los profesionales, o sea, uno queda divino cuando lo maquillan los grandes maquilladores, pero igual también uno siempre sabe arreglarse. Todas las mujeres nos sabemos arreglar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ambas por sus consejos tan sabios. Consejos. Bueno, invitados que están en nuestra sala, importantísimos estos consejos que nos están dando nuestras dos expertas y básicamente nos están llevando hacia el tema de la comunicación previa que debemos, que me oyen. Sí. La comunicación previa que debemos proporcionarle a los invitados que van a llegar a la boda o al evento puntualmente. Comunicación en la cual nos van a decir el tipo de ciudad, el tipo de clima, también esos detallitos, no olvides llevar una prenda blanca, no olvides llevar una prenda negra, y sobre todo, obviamente, con tiempo, con el suficiente tiempo. Ya nuestras expertas también nos han hecho un tentempié acerca de los accesorios. Pero nos gustaría, así como en la pregunta anterior, que nos hicieran como una lista puntual de cuáles serían los accesorios indispensables que debe tener un hombre y cuáles son los accesorios indispensables que debe tener una señora cuando van a hacer un viaje para asistir a un evento de destino y sobre todo a una boda, a una ciudad como Cartagena. ¿Tuti? Bueno, no. A mí, pues... yo les puedo decir como muchos accesorios que son indispensables, como un Panama hat o como unos aretes llamativos, o por ejemplo, si es en Cartagena, unas sandalias planas divinas. O sea, hay muchos accesorios que podemos nombrar, pero para mí lo más importante es en el tema de accesorios, de pronto menos es más. O sea, si el vestido es el protagonista, no tienes que ponerte tantos accesorios, o sea, con unos buenos aretes o con un buen brazalete es suficiente, o con tu sombrero ya quedas lista. En el tema de zapatos, me parece que es fundamental, o sea, para mí prima la comodidad. O sea, Cartagena siempre es una ciudad
donde tú tienes que caminar mucho del hotel a la locación, llegas al lugar de la fiesta, vas a estar todo el tiempo parado y casi que las fiestas se convierten en fiestas de 12 horas porque llegas a las 5 de la tarde y a las 5 de la mañana estás llegando al hotel otra vez. Entonces, tu zapato tiene que ser demasiado cómodo porque si no, te dañas la noche. Muchas mujeres han optado últimamente porque se ponen el tacón alto y llevan en una bolsita linda su cambio de zapatos, pero la verdad es que las sandalias planas también son un must, o sea, de verdad que son lindas y son, de verdad que es un accesorio fundamental e importante, por ejemplo, en una boda en Cartagena. Si tú tienes tu vestido largo, que te tapa hasta los zapatos, te pones unas sandalias lindas, planas, y siempre vas a estar perfecta, vas a estar cómoda, no vas a estar incómoda, vas a aguantar hasta el final de la fiesta y no te vas a dañar la fiesta y vas a pasar delicioso. Si tú vas a estar con los zapatos altos, puntudos, caminando por todas las calles de Cartagena y no aguantas hasta las 5 de la mañana, entonces la comodidad ante todo. O sea, si tú estás cómoda, reflejas esa seguridad y te vas a ver chévere. Si estás incómoda, vas a reflejar tu inseguridad. Importantísimo lo que acabas de decir tú te acerca del calzado y sobre todo una ciudad como Cartagena, donde pues obviamente por su historia y su cultura las calles son irregulares, generalmente los sitios donde se hacen los eventos son los famosos baluartes, que los pisos pues obviamente son difíciles y son canzones. Ese secreto de la sandalita es increíble y porque sea sandalita no quiere decir que sea menos. Y de verdad, eso es información que nuestras organizadoras, nuestros wedding planners, deben proponer desde el primer momento, pues para que obviamente lleguemos oportunos y relajados y pasemos delicioso esos días de este evento de destino. Kika. Así es. Bueno, pues para mí, hablando de la comodidad, que lo dice muy bien Tuti, el calzado es fundamental y yo les digo, he ido a dos o tres bodas en Cartagena con las espadrillas más divinas y cómodas debajo de mi vestido largo. Y lo aprendí en Sevilla. Yo no sé si ustedes han ido a Sevilla, les ha tocado ver estas fiestas y estas cosas tan hermosas de las sevillanas que se ponen sus vestidos absolutamente divinos de arandelas y cuando se levantan esas faldas no tienen el tacón flamenco, tienen sus espadrillas que son absolutamente frescas. Así y yo es. No he conocido un zapato más cómodo y más rico que unas espadrillas. Además son lindísimas, las puede uno incluso pedir con tiempo. Yo sé que en Colombia las están haciendo y además son de lona, se ajustan de una forma muy linda y puede uno bailar y puede uno estar tranquilo porque el peor problema o lo que más sufre uno es de verdad que los pies se van hinchando. Sí, o sea, tú llegas a la fiesta regia y después a los 10 minutos o te tomas un vino, o sea, ¿quién no se va a tomar su vino? A mí el alcohol inmediatamente me hincha. No, es verdad, sí. O sea, son cosas. Es verdad, claro, claro. Son entonces, ideales, yo desde el año pasado las tengo. Exacto. Entonces yo les digo, así como tenemos un sombrero divino, el Panama Hat para la pareja, las espadrillas para las mujeres que tienen su plataforma, que son bien lindas, pero hay espadrillas para los hombres y son lindísimas, lindísimas y pueden también complementar sus accesorios, porque los hombres también tienen que tener accesorios bonitos. Una espadrilla bien fina, bien hermosa, se destaca. Un cinturón, para mí, para los hombres, son tres o cuatro cosas de los hombres que siempre llaman la atención. Su correa absolutamente divina, las mancuernas si van a ponerse una camisa, el detalle, el pañuelito en el blazer y el calzado, pues obviamente importantísimo. Pero eso también puede ser como una idea que pueden considerar, porque uno los ve a los italianos, a los españoles, a los europeos, que las espadrillas están inventadas desde hace rato y es algo que se hizo a nivel informal y llegó a nuestro vestuario formal con una fuerza muy linda. Lograron incorporar algo que era muy, ¿cómo se dice? Por no decirlo, no es vulgar, sino algo más común del diario vestir, a incluso a lograrlo convertir en una prenda también que se puede destacar. Entonces, unas espadrillas son mi recomendación. Muchas gracias. Sí, yo tengo un último comentario. O sea, el tema de las espadrillas es fundamental. O sea, de verdad que se ha convertido pues, en un accesorio perfecto para este tipo de eventos. Quiero hacer una anotación y es que cuando a ti te dicen beach party o que te dicen que el evento o la fiesta es en la playa,
me ha tocado ver muchas veces que llegan mujeres de tacón, o sea, nice. De verdad que eso es totalmente ilógico. Entonces, siempre que te digan beach party o la fiesta es en la playa, es prima la comodidad. ¿Y cómo vas a estar más cómoda? ¿Con tus espadrillas o con tus flats o con tus sandalias planas? Casi siempre uno termina quitándose los zapatos y termina no descalzo, con su vestido largo divino y descalzo, pero es leer la invitación. Si te dicen playa, es zapato plan. Eso es importantísimo. Así es. Bueno, no, muy acertadas ambas sí. con sus recomendaciones. Carmen. ¿Continuamos? Bueno. Sí, señora. Cuando hablamos de contexto, algo muy importante para tener en cuenta al planear nuestra vestimenta para una boda de destino es la cultura y la religión de la boda de la cual estamos siendo invitados. Dos aspectos fundamentales en el caso de no cumplirlos, podemos ser irrespetuosos, como por ejemplo el tema de una vestimenta un poco exagerada. Bueno, cada religión tiene, ¿qué consejo nos darían en cuanto a este tipo de bodas que tienen unos contextos un poco más complejos en torno al tema de religión y alguna cultura que lleva algunas limitaciones? Bueno, yo creo que es importante, de nuevo, ese cruce de información que es tan importante. Quien organiza el evento tiene que más o menos darte también esa, dentro de esa etiqueta, decir, el tema de las mangas. O sea, muchas veces cuando vamos a ser respetuosos con ciertas ceremonias, sabemos que para la iglesia o para, no sé, la ceremonia de otra religión, de pronto hay que estar un poco más cubiertos. Entonces, dejar algo para la iglesia que nos permita estar un poquito más sobrios, si se puede decir así la palabra, y ya luego para la fiesta un poco más destapados. Pero yo creo que es importante que si el anfitrión o los novios o quien organiza no den la información, a nosotros no nos dé miedo preguntar. O sea, poder decir, bueno, miren, esto no es mi religión o no conozco mucho los detalles, puedo ponerme manga 3/4, mi vestido tiene que tener manga, no tiene que tener, el escote cuál debería ser, porque después los que más vamos a estar sufriendo durante la ceremonia vamos a ser nosotros. Entonces yo de todas maneras recomiendo que igual para cualquier cosa puede uno echar mano de un chal bonito, de alguna cosa que te pueda servir para cubrirte o para como que ponerle un toque de respeto, pero al mismo tiempo si se hace con gracia puede ser un accesorio muy bonito que por si acaso, que uno no sabe, te pueda salvar o te pueda hacer sentir más tranquila en cuanto al código de vestuario, digo yo, en el plan, sobre todo de las mujeres que son las que más exponen partes de su cuerpo. Los hombres siempre están mucho más cubiertos y más enmarcados, claro, pero las mujeres son las que muchas veces no sabemos o las que más sufrimos con ese tipo de detalles de etiqueta. Sí, perfecto. Yo creo que volvemos como a la pregunta inicial con la que empezamos esta reunión, y es clave leer la información que te dan desde que te entregan o desde que te envían el save the date. O sea, desde que a ti te llega la invitación, ya tú sabes por qué rito se van a casar los novios, o si es una boda de destino, ya tú sabes a qué ciudad vas a viajar y cuáles son las costumbres de esa ciudad. Entonces, es eso, es leer la información para saber a dónde vas, a qué tipo de fiesta vas y qué costumbres tienen en esa ciudad, y cuál va a ser el rito o el tipo de ceremonia para tú estar siempre con la vestimenta perfecta y adecuada. Perfecto, eso sí. Es sumamente importante. Y digamos, si la información no es precisa o no está completamente clara, el consejo que nos dan nuestras expertas es ser menos es más. O sea, no pecar por exceso, sino algo mucho más clásico y mucho más, digamos, prudente en cuando son este tipo de celebraciones que no son, digamos, las cotidianas o las que son, digamos, más regulares. Pues para no desentonar, y obviamente lo que decía Kika, los que vamos a sufrir al final vamos a ser nosotros, porque nos vamos a sentir completamente inadecuados y de pronto que estamos cometiendo un insulto, porque pues acuérdense que estas religiones son supremamente pragmáticas y en este tipo de cosas donde ellos se ven, digamos, se marca tanto, digamos, las diferencias y pues no está bien visto. Bueno, lo habíamos tocado hace algunos minutos, pero es importante cuando hablamos de los accesorios y cuando hablamos de los accesorios étnicos
Y en Cartagena, pues obviamente, tenemos unos artesanos, y ya lo hemos notado, que son supremamente expertos, que su saber hacer es único y su artesanía realmente ha trascendido las fronteras. Pero también es importante que ustedes nos cuenten un poquito y nos aconsejen, porque pues muchas veces la gente extranjera, el colombiano que no vive en Cartagena y llega y ve el sombrero volteado, ve la pava, ve esos collares tan lindos, tan exuberantes, toda esta parte de orfebrería y alfarería que es tan lindo y que se ha destacado tanto, que nos digan qué va con qué y hasta dónde debe ir, pues para no desentonar. Y también, ¿en qué momento, digamos, es un evento de playa, qué accesorios étnicos pueden ser y cuáles no deben ser? Es importante, digamos, esos consejitos, porque realmente como hay tanta oferta, pues lo que decía Titi hace un momento, vamos a quedar empallasados. Entonces, queremos que nos digan esos tips tan importantes para que estas señoras y estas parejas vengan y se vean tan divinas como ustedes cuando las lucen por las calles de esta ciudad y tenemos el honor de tenerlas acá. Bueno, ¿quién empieza? ¡Tuti! Bueno, no, a mí me parece súper válido uno usar las artesanías de la ciudad a donde se realiza la fiesta. Por ejemplo, en el caso, lo que vemos usualmente en los matrimonios, y yo sé que Juan le ha tocado mucho en el hotel, es que cuando los novios, cuando los invitados llegan al hotel, los novios le tienen casi siempre un detallito a los invitados. Y por lo general, sí, siempre es una artesanía típica de la ciudad de donde se realiza la fiesta, y por lo general siempre es un accesorio, o una pulsera, o un abanico, o un bolsito típico de los artesanos de la ciudad. Y lo que se usa siempre es que entonces los novios quieren ver a sus invitados usando este regalo, este accesorio, y las mujeres van a utilizar este accesorio durante las diferentes fiestas del matrimonio. Eso, exacto, me parece súper válido, y eso es chévere, verlas a todas con el mismo accesorio y se ven divinas. Pero hay mujeres que no les sale y no les gusta, y volvemos al tema de que se ven disfrazadas porque no es el estilo de ellas. Entonces, si te gusta y si te sale con tu outfit, úsalo. Si no, simplemente con el bolso que tú llegaste, con el bolso que ya tú tenías planeado ponerte con tu vestimenta, te lo pones. Pero lo que decía Juan Pablo al principio, de verdad que las artesanías en Colombia han trascendido fronteras. Y una mochilita guayú o un bolsito de palma de iraca o un abanico típico de Cartagena o el sombrero guayú, o sea, siempre vas a quedar bien con este tipo de accesorios. Y qué rico apoyar a los artesanos colombianos. Gracias, Tuti. Súper. Y bueno, complementando lo que está diciendo Tuti, yo creo que aquí la regla, ustedes mismos la han mencionado tantas veces, menos es más. Si vamos a tener un accesorio, que escojamos ese accesorio, como ya lo hemos dicho, que sea el protagonista del look. Si vamos a tener unos aretes, digamos estos que yo tengo, si ya esto es de por sí protagonista, ¿para qué me voy a poner un collar gigante aquí? O sea, me voy a ver recargada. Entonces, en la sencillez y en darle protagonismo a ciertas cosas, vamos a lograr también ese balance y vamos a lograr que se vea lindo y darle protagonismo, precisamente por redundante que sea la palabra, a ese accesorio que nosotros escogimos. Entonces, de nuevo, menos es más. No tenemos que ponernos el sombrero volteado, el arete grande, la salta del bolso colgado con todos los brazaletes. O sea, fíjense antes de salir que se pueden quitar muchas cosas, y de verdad, si es un sombrero absolutamente lindo. Y a la hora de buscar el sombrero, que siempre también es algo tan complicado, sobre todo que nos cale bien, que nos quede bonito, o sea, que se vea como lo que estamos hablando de las tallas, que no está el señor flotando ni con el vestido, ni tampoco con un sombrero que le quede muy apretado en la cabeza o que le quede gigante. O sea, todas esas cosas tienen su tiempo y su ciencia. Entonces yo creo que sí es importante que lo que se vaya a escoger se escoja para la persona, lo que dice Tuti. Si no te conviene, si nunca en tu vida has usado una mochila guayú, de pronto no te la pongas para una pinta, pero de pronto si te invitan al paseo de la playa, puedes llevártela y llevar alguna cosa por hacer el honor también al anfitrión, a la persona que te dio, digamos, ese detalle. Pero sí es muy bello y es algo que me encanta, precisamente pensar que a los hombres y a las mujeres se les tiene algún detallito que sea típico, y también, por ejemplo, la idea de los sombreros es una idea muy bonita. Lo único es allí
que le cale muy bien el sombrero a la persona que lo va a llevar, porque es para mí algo que refleja desde elegancia hasta, o sea, ponerse bien un sombrero es para mí algo que siempre me hará mirar, tanto a la mujer o al hombre que lo lleva puesto. Importantísimo. Son como tips importantes, muy importantes y muy claves, y digamos que uno también los ve cuando ve personas como ustedes. Por ejemplo, yo siempre que veo a Tuti, me identifico siempre con sombreros, porque Tuti siempre lleva sombrero, y son sombreros diferentes, y pues como que uno aprende cómo se debe llevar un sombrero y en qué contexto lo está usando. Entonces, saber ver y seguir, digamos, en Instagram de esas personas que para nosotros son íconos y que son completamente oportunas. Y en el caso de Kika, yo siempre que he tenido la oportunidad de ver a Kika con sus vestidos vaporosos, estilos griegos, realmente son impactantes. Lo vieron, por ejemplo, en nuestro video inicial, en su conferencia que hizo el año pasado, en vivo y en directo, ese vestido azul tipo griego divino. Entonces, obviamente, de ahí podemos nosotros extractar cosas y que obviamente nos van a crear como un sello de identidad propio. Y también, así obviamente, es. Esos detallitos que los novios dejan, es importante, como decían ellas, en algún momento de las celebraciones, lucirlo como para agradar y así sentir de que gracias por el detalle que tuvieron con nosotros. ¿No, Carmen? Así es. Muchas gracias. Bueno, ya estamos finalizando tristemente, pero bueno, este espacio en el cual hemos tratado un tema que a simple vista podría ser, digamos, de cierta manera fácil pero, y sencillo, pero de no tomarse en serio se puede convertir en un dolor de cabeza, y sobre todo lo que estamos es tratando de facilitarles un poco la vida, tanto a nuestra industria de wedding planners, organizadores de eventos, profesionales, etcétera, como a los invitados. ¿Qué consejo ustedes, lindas invitadas, que la verdad que se la saben todas, le podrían dar a nuestra querida audiencia como parte, digamos, que les quedara? ¿Qué les podríamos decir a ellos de acuerdo a todo lo que hemos visto? Un pequeño consejo. Bueno, me lanzo a decir que yo creo que la ilusión que le pongamos a esto se nota. Cuando tú ves a una mujer que se destaca, así te guste o no te guste, pero si te da esas ganas de comentar, es porque precisamente esa mujer le puso ilusión a su vestuario. Lo mismo sucede con los hombres. Entonces, no tomarnos esto a la ligera. Hagámoslo bonito, hagámoslo con el corazón y pensemos en nosotros y pensemos en agradar a quienes nos invitan, porque tú te estás vistiendo precisamente para quien tuvo el detalle de incluirte dentro de un momento tan bonito. Entonces, que la ilusión y la planeación sean los ingredientes principales de todo este resultado. Sí, y para complementar lo que dice Kika, de verdad que un resumen de todo lo que hemos hablado es el tiempo, hacer las cosas con tiempo y planear las cosas con tiempo. O sea, y el consejo que les doy es, si ya tienes la vestimenta lista, póntela en la casa, te la pones, te pones los accesorios que te vas a poner ese día, te pones los zapatos. Si de pronto estás pensando en que no sé si esta opción o esta segunda opción, ponte las dos opciones, tómate foto y empacas las dos opciones. Y con la foto, ya en el día del evento te das cuenta, bueno, listo, hoy estoy como en el mood de mejor la vestimenta que tenía. Es rico, de verdad, uno ponérselo, vivirlo, ponerse los accesorios. Y eso te da toda la seguridad, porque llega el día del evento y estás súper segura, ya sabes qué te vas a poner y vas a reflejar esa seguridad cuando llegas a la fiesta. De lo contrario, vas a estar insegura porque no te pusiste lo que te querías poner, no te pusiste el accesorio que habías planeado ponerte y vas a mostrar esa inseguridad. Entonces, planear las cosas con tiempo es importantísimo. Maravilloso. Entonces, en conclusión podemos decir tiempo e ilusión. Básicamente son dos de sus secretos. Perfecto. El registro de la cámara que dice Tuti es clave, niños. Y eso lo aprende uno viendo tantas alfombras rojas. Antes de salir, tómense una foto y vean cómo registra la pinta en los teléfonos. Porque lo que le queda a uno después de toda esta fiesta y lo que se gozó son las fotos. Entonces las fotos revelan más de lo que uno cree. Texturas, brillo, demasiado blanca la cara, muy maquillado. Eso es clave, clave, clave.
importantísimo. Muy bien. Esos tips. Así bueno, igualmente, digamos, como hemos hecho con otros invitados, sus consejos y una frase con la cual ustedes se identifican. Porque realmente, como lo decía hace un momento, ustedes para muchos de nosotros son íconos y las seguimos y nos encantan todas sus opiniones y nos encanta, digamos, ver todas sus actividades porque realmente nos ilusiona y nos ilustran. ¿Cuál sería una frase con la que ustedes más se identifican? ¿Quién empieza? Bueno, mi lema para este tipo de ocasiones es: prefiero estar más elegante que más informal. Y les explico por qué. Si tú llegas a una fiesta y estás más elegante que las demás personas, bueno, eso igual te vas a sentir divina, vas a reflejar toda tu seguridad. Y bueno, y finalmente no importa si estás un poquito más elegante, vas a quedar súper bien. Pero si es al contrario, si tú llegas mucho más informal a un evento y ves que la gente está mucho más elegante, te vas a dañar la noche, o sea, te vas a sentir insegura toda la noche. Entonces, ese es mi lema. Prefiero estar más elegante que más informal en una fiesta. Gracias. Muy bien. Fantástico ese consejo. Y otra cosa, la seguridad al llevar lo que te vas a poner. Te puedes poner el vestido más sencillo, pero si tú lo llevas como diciendo esto es lo mejor que hay en el mundo, lo más lindo, esa seguridad es la que va a ser el complemento invisible de cualquier look. Eso es muy importante. Y otra cosa, se trata de ensayar. Esa seguridad se logra si tú has tenido planeación y ponerte las cosas antes de empacarlas en la maleta, hazte una prueba en tu casa, ponte los vestidos, quítatelos, lleva siempre lo que dice tu tip plan A, plan B de accesorios, porque los tiempos cambian, en fin, pasan muchas cosas, entonces que seas precavida en eso. Y la seguridad se logra precisamente al tener esa planeación. Entonces la seguridad es un ingrediente invisible, espectacular, que les va a dar ese toque mágico. Tupe. Mágico y diferencial, y se van a sentir únicas. Importante lo que nos acaban de comentar, es la personalidad y digamos como ustedes se sientan, realmente es lo que se refleja. Realmente uno refleja lo que está sintiendo. Todas estas pruebas, todos estos secretos, lo que sí, lo que no, lo que debemos tener siempre, supremamente valioso en la tarde de hoy. Muchas gracias a las dos. Carmen. Bueno, ahora vamos a pasar, tenemos un pequeño espacio para preguntas. Callan, entonces nos vas mirando cómo va el tema de las preguntas. Bueno, les cuento que no tenemos preguntas el día de hoy, solamente tenemos muchos agradecimientos y muchos saludos. Wow. De Miami, Nicaragua, de Perú, de todas partes del mundo. Oh. Y agradecimientos por este tema que van a usar sus consejos para las próximas bodas. O sea, que sí. Ha quedado todo muy claro, qué maravilla. No, importante también lo que comentaba Carmen. Este tema se escogió precisamente porque muchas veces genera dolor de cabeza a las personas que tienen que desplazarse de una ciudad diferente a la que cotidianamente viven y ciudades con conceptos completamente diferentes, clima, la geografía y además con tantos eventos, digamos, que hacen parte de un gran evento. Entonces pienso que es un tema que nos interesa a todos, tanto a las señoras como a los señores. No, y además que Cartagena se ha convertido en una ciudad súper glamurosa. Sí. Así es. Aló. Bueno, sí, disculpen, tengo una pregunta aquí en privado. Nos preguntan que nos den sus secretos de belleza. ¡Oh! ¡Ay, tan divino! ¡Tan divino! ¡Dios! ¡El amor! ¡El amor! El amor que damos y el amor que recibimos. Eso es lo más lindo. Maravilloso. Sí. 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 Bueno, tú, definitivamente es que tenemos hoy un par de mujeres también muy lindas, que además por dentro y por fuera, que son contagiosas y ahora todo el mundo quiere ser como ustedes, básicamente. muchísimas gracias Tuti, muchísimas gracias Kika por acompañarnos el día de hoy. Ha sido fantástica la intervención de ambas y queremos también agradecer a nuestro público que nos acompaña, como decía Kayan, muy variado, hemos visto gente de diferentes países de América Latina,
que nos han acompañado aparte de Colombia. Eso nos llena de mucha gratitud y adicionalmente nos incita a seguir, a continuar con esta tarea que ya hemos continuado desde hace 10 años. Les quiero contar que la invitación de la próxima semana es a esta misma hora, a las 6 de la tarde, hora colombiana, y que vamos a tener un tema súper interesante para el próximo 10 de junio, a la misma hora, como les digo, trataremos el siguiente tema. Será la magia de los efectos especiales y la producción, el ADN de un evento. Es decir, ahora vamos a pasar a la parte de tecnología y de mucha organización. Tenemos dos invitados especiales que el viernes ya sabrán quiénes son, porque los viernes, la semana anterior, estamos sacando, digamos, la invitación al Zoom de la semana siguiente. Así que muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y al público en general por su apoyo y que continúen para la próxima, que los esperamos con mucho cariño. Besos, muchas gracias. Gracias. Un placer. Vale. Y a todos nuestros invitados, muchas gracias por acompañarnos y por pasar esta tarde con temas tan distraídos, pero también tan importantes. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. 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 Chao. Hasta luego. Hasta luego.